palabras. Hoy, como veis por el título, os voy a hablar de mis propósitos lectores y no lectores para este 2022. Francamente, no sabía si hacer este vídeo o no. Se lo he visto a varios booktubers y al final, pues, ¿qué queréis que os diga? Me ha dado toda la envidia. Especialmente el de Mikey, que de hecho ha inspirado, o bueno, me he copiado también, hay que decirlo todo como es. Y realmente creo que estos propósitos no van a cambiar mucho con respecto a los que me he puesto otros años. Es que, por ejemplo, me ha pasado que en 2021 tenía una idea de propósitos y francamente no los he cumplido. Así que son propósitos que creo que son viables para mí, que a mí me gustan. Además, ya lo hablamos directo en Twitch hace unas semanas. Este vídeo es un poco recopilatorio y voy a añadir alguna cosita más. Y nada, voy a intentar ser bastante breve, espero que os guste mucho el vídeo y nada, empezamos. Lo primero de todo, el reto, el famoso reto de Goodreads que nos proponemos todos los lectores, casi todos los que estamos en redes sociales, diría yo. Y este año he decidido subir mi meta de lecturas y he pasado de los 40 que tenía como meta para el 2021 y que he superado a 60. Quiero separar o diferenciar más claramente entre libros y manga y obligarme, no porque sea una obligación, sino porque realmente quiero leer más manga, ya que pues todos van al final al mismo cajón, digamos, de Goodreads. El segundo propósito sería leer 12 clásicos con la premisa de que leería un clásico al mes. Eso es algo que me he propuesto pues eso, muchos años y que creo que nunca he cumplido bien, bien, bien. Siempre me he quedado a algún libro a punto de cumplir. Este año espero que sea el año. Si veo que en un mes no leo un clásico, pues al mes siguiente me las tendré que ingeniar como sea para leer dos y así compensar. Pues ya está, es lo que me toca. Pero realmente es que quiero leer más clásicos. No sé, no tengo una relación como de rechazo hacia ellos, pero es cierto que al final con tantas novedades y tanta variedad en la literatura más actual o juvenil, pues al final pues siempre los ojos me van a ese tipo de lectura. También otro de mis grandes objetivos siempre es leer más en inglés. Este 2021 ha sido un desastre en este aspecto, así que este 2022 me he propuesto leer al menos 5 libros en inglés. Yo con leer 5 libros estoy más que contenta y satisfecha, pues estarán dentro del reto de Goodreads y podrán ser de cualquier categoría, género, etc. De hecho, ahora quiero hablaros, como hice en el directo de Twitch, de algunos géneros, temáticas, digamos, en general, y algunas de estas categorías también son un poco complementarias, con lo cual si leo un libro de una categoría puede también venirme bien para otra. Ahora os explico por qué. Las categorías con las que me gustaría, digamos, reconciliarme o que me gustaría leer al libros este año son desarrollo personal, creatividad y escritura, productividad, biografías, nuevos autores nacionales descubiertos, nuevos autores en general descubiertos y novela gráfica. Entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor puedo leerme un libro sobre creatividad y escritura que sea de un autor o autor en general nuevo descubierto, o puede ser de algún autor nuevo nacional que no haya leído hasta ahora. Por ejemplo, un libro sobre productividad, que es a su vez un libro en inglés, y pues yo qué sé, pues al mismo tiempo es también de un nuevo autor descubierto o autora. Aquí en estas categorías no me he puesto un número determinado de libros, me da igual si leo uno o leo cinco. Por ejemplo, biografías no es algo que me suele llamar mucho la atención, o sea, me tendrían que llamar la atención de personas muy concretas, así que si leo solo uno o dos para mí va a estar bien, tampoco me quiero agobiar, pero es una forma también de, entre comillas, obligarme, de nuevo, no es una obligación, animarme a leer otras cosas distintas que a lo mejor de otra forma, pues eso, me cuesta salir de mi zona de confort. Otro de mis, digamos, mini objetivos es darle caña a mi diario de lecturas. El año pasado lo empecé con muchas ganas y, sorpresa, ahí se quedó. El error que cometí es que me empeñé mucho en hacer secciones, estructuras que veía en internet y que la gente, pues, compartía, en vez de hacer algo que me apeteciera directamente a mí y ya está. Lo único que quiero es tener como un sitio donde yo registrar los libros que voy leyendo, los libros que voy recibiendo, comprando, como para tener un poco más de balance. Diréis, ¿por qué haces un diario de lecturas, Sara, teniendo Goodreads? Buena pregunta. Buena pregunta. A mí me gusta mucho escribir con la mano, por eso hago el bullet journal, no sé, pienso mejor, me organizo mejor, me relaja un montón, así que para mí es una forma de hacer reposar las lecturas
y también reflexionar sobre pues, si estoy comprando demasiados libros, si no estoy cumpliendo mis propósitos o si debería, no sé, tomar alguna medida como dejar de comprar libros un mes, por ejemplo. Y esto tiene bastante relación con mi siguiente propósito, que es el que he copiado a Mikey, y es que quiero ser mucho más consciente con mis lecturas. Quiero elegir las lecturas como pensándolas mejor, sagas o trilogías, realmente hasta qué punto quiero continuarlas o terminarlas o no. Y bueno, pues eso en general, ser más consciente de los libros que consumo, de los libros que solicite a editoriales. También quiero como frenar un poco ese consumo tanto de compras como de peticiones editoriales. Ya os digo que cada vez a lo largo de los años he ido haciendo cada vez menos, aparte de que cada vez hay más novedades. Entonces me resulta como imposible estar a todas. Tener en cuenta cómo me siento en cada momento y qué libro realmente me apetece leer. Así que si por lo que sea esas categorías que me he autoimpuesto no cuadran con cómo me sienta este año, pues evidentemente no me voy a forzar a cumplirlas para nada. Evidentemente es un proceso, pero que hay que desgranar muchísimo. Entonces, según se vaya desarrollando el año, yo creo que voy a ir perfilando un poco las acciones que me van a llevar a conseguir este propósito, que iré compartiendo con vosotros. Además, esto me lleva a otra cosa que en general quiero hacer en mi vida, es un propósito más personal, y que tiene que ver con la sostenibilidad. Quiero ser, pues eso, más sostenible. No es sostenible tener todo esto, pero bueno, tampoco es más sostenible tener solo 30 libros, como dice Marie Kondo. Entonces, bueno, yo sé que a nivel de libros y de mangas no voy a ser sostenible porque es una cosa que me encanta y que me gusta también coleccionar. Pero creo que sí que a esto, a la lectura, a este hobby, a esta forma de vida, se le pueden aplicar algunas nociones de sostenibilidad. Aprovechar librerías de segunda mano para darle, pues eso, una segunda vida a algunos libros. No comprar libros en un impulso consumista. Os acabo de contar, siguiendo el propósito anterior de ser más consciente de las lecturas que vaya eligiendo. Si antes me llamaba la atención, por poner un ejemplo, 6 novedades editoriales y las pedía, descartaba otras 50. Pero pedía esas 6 novedades, pues a lo mejor ahora lo que me gustaría es, en vez de esas 6 que me han llamado tanto la atención, pues a lo mejor pedir solo 2 o 3. O incluso ninguna porque tengo más libros pendientes. Utilizar la norma esta de que hasta que no me lea 3 libros, pues no puedo comprar uno nuevo. Entonces, bueno, creo que hay eso, algunos trucos que sí puedo aplicar a esta forma de vida, por llamarlo de alguna forma. Propósito que tengo con el tema de los libros y que ya os comentaba en el de top de mejores libros del 2021 es que quiero, no sé, tomarme de otra forma las puntuaciones que doy a los libros, sobre todo en Goodreads. No sé por qué tengo la sensación de que este 2021 ha sido un poco estricta. Evidentemente, si me he encontrado con un libro que me gustara muchísimo, pues le he dado 5 estrellas. Pero en algunos momentos siento que me ha costado dar esas 5 estrellas a pesar de ser un libro que había disfrutado mucho, ¿no? Así que mira, ya paso de esas cosas. Le voy a dar 5 estrellas a un libro simplemente que me haga disfrutar de la lectura, aunque sepa que no es la octava maravilla del mundo. Y ya está. Y bueno, ya está. Esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Espero que os hayan gustado mis propósitos y que no sé si os servirán de inspiración, de ayuda, de guía, o a lo mejor, no sé, me queréis que también copiara alguno, pues adelante, todo vuestro. Espero que os estén gustando los vídeos que estoy preparando ahora para el canal, porque bueno, como veis, pues ahora sí los estoy preparando. Gracias a todos y a todas por vuestro apoyo. Os pongáis propósitos o no, recordad que al final lo importante es disfrutar de la literatura, de los libros. Y nada, nos vemos dentro de poco, espero, en un nuevo vídeo. ¡Chao!